Good evening. Good evening, everyone. Okay, so we are going to start. Hey, we got just three of you. So good evening, Giovanni. Good evening, Juan Osmelen. Good evening, Silvia. Thank you for being on time. Good evening, teacher. You're welcome. Okay. It's Juan Palacios is coming. Good evening, mister. Good evening, teacher. Hey, how's the weather by the place where you live? Is it raining? ¿Está lloviendo por esos lugares? Yes, se acaba de quitar. Ah, qué bueno, qué bueno. Acá igual acaba de pasar una tormenta algo fuerte también. Ah, okay. Yes, it's like kind of hard like to be in those situations. Okay, so one of your questions is not gonna be in here. So we're going to start with the things that we got for today. Today we're going to have a practice about the vocabulary that we have been doing during the week. Okay, so today we're going to start with a review from the topics. Okay, from the topics covered during the week. Vamos a hacer un repaso de manera general, cubriendo los temas más relevantes que hemos estado discutiendo durante la semana. Okay, entonces vamos a hacer eso el día de hoy. La videoconferencia va a estar enfocada en ello. And tomorrow y mañana pues vamos a cubrir el último tema del manual. Okay, so tomorrow we're going to end up with all that information. Entonces, ya para el día de mañana, pues tenemos el último tema que cubrir. It's going to be adjectives, va a ser sobre adjetivos. Y también vamos a dedicar 20 minutos a el llenado de la encuesta que les comentaba hace como dos días. Que les comenté que había una encuesta que les hicieron llegar a sus correos y a sus WhatsApps, y pues que acá la íbamos a llenar. Entonces, igual, mañana probablemente a las 8:20 vamos a cortar con la clase y pues probablemente vamos a iniciarla. Not gonna be a big deal. Not gonna be that hard. No va a ser algo tan complicado, tan difícil. Pero lo vamos a hacer acá. Con lo del examen, ¿ok? Con lo del examen mañana durante el día, si tienen la oportunidad de poderlo hacer, please do it. Por favor, les agradecería mucho si lo hacen. Why? Porque sí o sí, para mañana tengo que subir las notas con relación a esta semana. Entonces, sí, me gustaría ya tener todas sus calificaciones en regla. Estoy hablando de las tareas, ¿okay? De las tareas de semanal. Asimismo también con la elaboración del examen final, ¿okay? Entonces, ¿qué les aparece ahí en la última sección de las tareas? Entonces, igual, no sé si alguien pues ha tomado el tiempo de poderlo revisar. Van a encontrar que básicamente es como el desarrollo de las tareas. Es la misma estructura, ¿okay? No van a pensar que es súper complicado, súper difícil o algo que sí les va a tomar demasiado tiempo, ¿no? Igual va a ser acerca de los temas que hemos estado practicando durante todos estos días, estas cuatro semanas, ¿ok? So, if you have time, you can do it tomorrow, ¿ok? Si tienen tiempo, pues pueden hacerlo mañana durante el día, please. Igual, digamos que si no tienen tiempo de poderlo desarrollar en un solo momento, pues igual pueden hacerlo sección por sección, ¿ok? No problem. El progreso, pues, no sé, tengo entendido que no se borra.
as far as I know. So if you have time, you can do it, okay? All right, we're gonna start con respecto a la práctica que teníamos ayer y que no completamos. La vamos a completar un tanto más tarde. Why? Porque quiero que todos los que estábamos presentes volvamos a estar. Entonces, si vemos la lista, si solo tengo 12, entonces faltan varios. Vamos a hacer la retroalimentación de los temas principales que hemos estado discutiendo y luego más adelante yo les voy a decir en qué momento pues la vamos a hacer, ¿ok? But we're gonna finish it. You're gonna go back to the breakout rooms and do it. Okay, now we're gonna start with the attendance list for today to start. So, Carla Lisette. Not here. Carlos Eduardo. Present teacher. Okay, thank you, Mr. Carlos Gualberto. Present. Okay, thank you. Back on this. Dania Rebeca. Present. Okay, thank you, Dania. Eric Jonathan. All right. Okay, Eric is not here. Giovanni Pineda. Present. Okay, thank you. Giovanni Ramirez. Okay, not here yet. Juan Carlos Palacios. Present. Okay, thank you. Juan Carlos Peña. Present. Okay, thank you. Juan Osmel. Over here, teacher. All right, thank you. Kevin Antonio. Okay, not here yet. Marlon Alberto. Present. Okay, thank you. Miguel Ángel. Present, teacher. All right, perfect. Nancy Yvette. Present, teacher. Okay, thank you, Nancy. Omar Alfredo. Present, teacher. Okay, thank you. Silvia Zuleima. Present. Okay, thank you. Zuleima Verónica. Present. Okay, thank you. And Walter Daniel. Present. Okay, thank you. Okay, good. Just give me a second. I'm going to share the presentation for today. And it's going to be this one. All right, give me a second here. Okay, we're gonna, as I told you, we're going to make a short feedback, okay, a general feedback about the topics that we were discussing yesterday and during the week. So let's start with that. So this is going to be the topic for this video conference. Okay, so this is going to be video conference 19. And the topic is vocabulary practice, okay? That's the vocabulary practice. What are we talking about when we talk about vocabulary? Remember, we were practicing the structures that we have not seen before. For some of you and know the uses of this structure, but it's really important to remember them all, okay? So that's the class agenda for tonight. As I told you, we're gonna have a review from the previous class, okay? We're gonna talk a little bit about the class from yesterday. We're going to start to getting direction practice, okay?
And then vocabulary practice. That's pretty much what are we going to be doing. And obviously at the end, we are going to have some exercises to complete, okay? Especially in the platform. We're going to complete some exercises over there, right? That's pretty much what we are going to have during this section. Okay, good. Now, I will ask you something to all of you guys. What did we discuss yesterday? Do you remember what were we practicing yesterday during the class? Or what do you remember? What was the main topic of yesterday? ¿Qué fue lo más relevante que estuvimos viendo ayer? ¿Cuál fue el tema principal? ¿En qué nos basamos? So, preposiciones para practice. Dar direcciones. Ah, ok, very good. Preposiciones para dar direcciones, ok. Those prepositions help us to provide a direction. Ok, what else? ¿Qué más estuvimos viendo? Can somebody remember? What else were we studying? Preposición. Okay. All right. Can you tell me or can you give me an example of the words that I was giving? ¿Podrían mencionarme esas preposiciones que estuvimos practicando el día de ayer? What are them? What are they? ¿Cuáles eran? Can you remember them? Right. Ah, okay, okay. Just right. Turn left. Turn left. Very good. To right. Okay, very good. Across. Ah, okay. Across. Okay, al cruzar. What else? In front of. In front of. Very good. Around the corner. Go along around the corner. Okay, very nice. You're gonna need those prepositions. Between, okay. Between. Actually, if you remember, I was saying that between, for example, we got between. Give me a second. What am I doing? All right, there you go. If you remember, we got between. And give me a second, like this. Okay, between, with one end, like this. Okay, what happens to this one? Decíamos ayer que cuando usamos between es cuando decimos que estamos entre dos cosas, entre dos personas, entre dos lugares, okay? How about if we got more than two places, more than two people? ¿Qué sucede si estamos entre más de dos personas, más de dos lugares o más de dos cosas? Ya no vamos a utilizar between, ¿ok? Ya no es between. Ya sería among, right? The one that I'm sending to the chat, la que les estoy enviando al chat. Esa sería la palabra que utilizaríamos en vez de between para decir entre, pero cuando mencionamos varias, entre varias personas, entre varios lugares o entre varias cosas, ¿ok? Ya no sería between. Between sería para cuando estamos entre dos personas, dos lugares, ¿ok? O dos cosas. Remember that. En este caso, de acuerdo a mi cuadrícula de sus pantallas, yo puedo decir que Omar is between Nancy and Carlos Eduardo. So you see, ahí estoy diciendo que la cuadrícula de Omar está entre Carlos Eduardo and Nancy. Okay, now, how to use among. ¿Cuándo utilizar among? Example.
I can say that Juan Osmel is among Juan Carlos, Carlos Gualberto, and Omar Alfredo. So you see, ya no estoy mencionando solamente dos, sino tres. Ok. Entonces, cuando ya hay más de tres involucrados, entonces ya no es between, es among. Ok. Y significa entre. It's similar to between. Entonces, tiene la misma traducción que between. All right. Con la diferencia que es para hablar más de dos lugares, más de dos cosas o más de dos personas, ¿ok? Cuando estamos entre todas esas. Good. Let's keep going with the feedback. Quiero ver qué tanto recordamos de la semana, ¿ok? What are the main topics that we have been discussing during the week? ¿Cuáles han sido esos temas relevantes que hemos discutido lunes, martes y miércoles? What are they? Can you remember them? Preposition of place. Ah, prepositions of place. Very good. There is, there are. Ah, there is and there are. Okay, very good. When we talk about prepositions of place, let's see. I'm going to ask a strike question. Voy a hacer una pregunta directa. Juan Carlos. Así como que, y así como que, ya sabía que a mí me iba a preguntar. Yes, you were right. No, tell me, what are the three prepositions of place that we use the most? Three prepositions of? Place. The three main prepositions of place. Las tres preposiciones de lugar más, las principales. ¿Cuáles son? ¿Tres? Que ocupemos más, ¿verdad? Sí, las principales. Ok. The main ones, las principales. Las que hemos visto. Which ones were? Not specifically. I'm just saying you to mention them. Okay, don't create sentences, don't do anything like that. I just want you to mention the three prepositions that we discussed during the week. ¿Cuáles son esas tres preposiciones de lugar que hemos practicado esta semana? Okay, que tienen varios usos. For example, just mention of, them. Just mention them. Solo menciónelas. Of. In on, at. In un at. And this moment, I don't remember, teacher. Come on, Juan Carlos. I don't believe you. Yeah, I mean, the ones I'm asking about are the ones that Miguel said. In, on, and at. Son las tres preposiciones de lugar principales que hemos discutido esta semana. Ok. Solo le pedía que me las mencionara. Ok, good. Pero como yo sé que usted sabe manejarlas. I say on. You said off. I heard off. Ok. Ok. Yeah, I heard off. That's why I was like, huh? What he's saying? Okay, good. Okay, now, okay, sorry. All right, Juan Carlos. But tell me, when do we use on as prepositions of place? On, I use. Give me only one use. Then, example. Only one use. Solo deme un uso de on. Solo uno. Cuando decimos que hay algo sobre una mesa, por ejemplo. Ah, when we talk about a surface, right? Very good. Yeah. Hablamos sobre superficies, okay? Talking about surfaces, okay? Very good. Thank you, Juan Carlos. Now, let's You're see. Welcome. Okay, Miguel Angel. You're very curious about. What is another use of on? ¿Podría mencionarme otro uso adicional de on como preposición del lugar?
cuando attach to, como adherir a algo. Ah, when it's attached to something. Okay, very good. Like in this case, when we talk about a watch, when we talk about a finger, okay, and the finger, you got a ring, right? So, cuando tenemos, like, un anillo, okay, un reloj, entonces ahí utilizamos on, okay, but because it's attached, porque está unido de cierta manera a alguna parte de nuestro cuerpo, okay? All right, very good. Thank you, Miguel. Let's see, Giovanni. When do we use in, Giovanni? In. Yeah. Cuando se está dentro de un lugar cerrado. An example of it? The apple in the refrigerator. The apple is in the refrigerator. Ah, okay. Okay, very good. Thank you, Giovanni. Carlos Eduardo, give me another use of in. Deme otro uso de in. ¿Cuándo lo utilizamos? I think you got the microphone off, Carlos. Carlos Eduardo, are you there? Tiene el micrófono desactivado. Sorry, tengo problemas con el inter. Ah, okay, okay. Okay, decía, se usa también en pueblos y ciudades. Ah, okay. Por ejemplo, I am in San Salvador. Ah, okay, very good. Very good. Yes, we use it with towns and cities. También lo usamos en pueblos y ciudades. And also, we can use them with countries. También lo podemos usar con países, okay? Remember that. Example of them. I live in El Salvador. I want to live in Mexico, for example, okay? So in that case, when we mention countries, we can use in. Very good. So remember, those are like the main uses of in, okay, as prepositions of place. Good. Sylvia, when do we use at? Para dar direcciones. Ah, right, directions. Give me an example. Pero que no se conozca bien el nombre de la calle, por ejemplo, donde está. Ok. Para dar direcciones no tan específicas. Ajá. En ese caso utilizamos at. Sí. Are you sure, Silvia? Yo le digo, Silvia, I am on Roosevelt Avenue. ¿Le suena esa oración, Silvia? Me la repites, por favor. I am on Roosevelt Avenue. Sí, pero ahí está dando exactamente la calle donde está. Y por eso usamos on. Pero si, por ejemplo, yo no me puedo bien el nombre de o la dirección exacta, podría usar el at, ¿o no? En este caso, Silvia, usamos at cuando damos la dirección exacta de donde vivimos, o de donde trabajamos, o de algún otro lugar en específico. Es cuando damos dirección exacta. On es cuando tal vez solo conocemos la calle donde vive o la avenida, pero no exactamente hasta el número de casa. ¿Ok? Entonces utilizamos on.
Sí, okay, cierto. No problem. Yes, en ese caso ahí utilizamos at, ¿ok? Para proveer una dirección bien específica. Very, very, very specific, ¿ok? O cuando nos encontramos o vamos a desarrollar una actividad en un lugar en específico, ¿ok? An example, I am teaching English at home. I am teaching English at home. Ok, estoy enseñando inglés en casa. Ok, entonces es un lugar específico. That's an specific place. Donde yo estoy desarrollando una actividad. Ok, so en esos casos así utilizamos también at. Remember, ok. Remember that. In that case, we can use at. Good. So that's pretty much a feedback. Something that we're going to be discussing during this class. Eso es como una breve introducción, por así decirlo, a ver qué tanto recordábamos. Ok, ahora vamos a ver si recuerdan los verdaderos usos en all those things, ok, about these things. E igual vamos a hacer algunos ejemplos adicionales, ok. We're gonna do some additional examples. Let's see. So, getting directions practice, okay? That's getting directions. We got in here, vocabulary practice, the prepositions of place, okay? Acá tenemos para reforzar lo que estábamos diciendo, okay? We got on in here, the preposition on, okay? When do we use on? Look, when we mention the name of a street or avenue, okay? Cuando hablamos de una calle, el nombre de una avenida, ok, o parte de una calle, en este caso, on the corner, ok. Si ven, ahí utilizamos on. Entonces, no decimos at the street, no decimos in the street, decimos on the street, ok. On 4th Avenue, on Roosevelt Avenue, ok. So that's what we say, okay? Or on the corner. This is pretty much what we were discussing yesterday and the day before yesterday on Monday. Good. In. Let's see who can help me out. Suleyma, read the example number one and number two from this one. Number one and number two. Los primeros dos ejemplos, léamelos, por favor. In El Salvador, in San Salvador. Ah, okay, good. De acuerdo a estos ejemplos que tenemos acá, Suleyma, el primer ejemplo, ¿a qué se refiere? ¿Cuál es el uso de in con ese ejemplo? Ahí nos estábamos refiriendo a un país. Ah, ok. En El Salvador. Ok, very good. Entonces ahí es cuando decimos que utilizamos in para mencionar países, ok? To mention countries. Like example, in El Salvador, ok? En el segundo ejemplo, in San Salvador. So in that case es cuando utilizamos in para mencionar ciudades, ok? Cities. There you go. Very good. Thank you, Suleyma. Let's see who can help me out. Carlos Gualberto. Okay. Carlos Gualberto. All right, mister. Read the third example. Example number three. In the park. Ah? I am in the park. Okay, very good. Thank you. I am in the park. Oh, in the park. Good. De acuerdo a este ejemplo, Carlos o Alberto, ¿cuál es el uso de in? Hello. Yes, teacher. Okay. Ah, creí que me había escuchado. De acuerdo a este ejemplo. No escuché bien, no lo entendí. Okay. According to this example, de acuerdo a este ejemplo. Really? ¿En serio? Yo los escucho bien.
Me avisan por favor, estoy escuchando medio cortado. Probablemente sea la señal. Se está friseando. Really? Oh my God. No, pues a ustedes sí los veo bien, pero probablemente sí tenga problemas de conectividad. Entonces, ¿me están escuchando bien? Sí, ahorita sí. Yes, yes. Ah, ok, ok, espero que sigamos así. Si me comienzan a escuchar medio frisado ahí o con voz robótica, let me know, please. Me lo hacen saber. Ok, let's see. Carlos Gualberto. Le mencionaba. En la oración, sí, en la oración 3, ok, the one that you read, you said in the park. De acuerdo a ese ejemplo, ¿cuál es el uso de in con relación a ese ejemplo? Este, que se está utilizando en un lugar cerrado, con límites. No tan cerrado, pero con límites. Ah, ok. Esa es la palabra. Thank you, mister. Yes. Ok. When we mention places, or when we use places with boundaries, lugares con fronteras o limitaciones, ok? Like a park, like a garden, like when we say in the neighborhood, ok? Vecindario. Todos ellos son lugares con una especie de límite o frontera, por así decirlo, okay? So in that case, we use in. Remember that. This is like a very, very simple way to do it. Good, let's continue. Okay, now the uses of at. Okay, Omar, can you please read the first example? At the meeting room. Okay, thank you, Omar. ¿Alguien me podría mencionar? Okay, thank you, Omar. ¿Alguien me podría mencionar cuál es el uso de acorde a este ejemplo que tenemos acá? At the meeting room. A specific place. Exactly. All right. When we use at in this case, we use it to mention a specific places, okay? And if we say at the meeting room, it means, okay? It means that we mention a specific place and the activity that we perform, okay? Si yo digo, we have a meeting at the meeting room. Tenemos una reunión en la sala de reuniones, okay? O en el cuarto de reuniones. So in this case, remember, at the meeting room, that's a place, okay? And a specific place. ¿Me están escuchando un poco cortado? Yes. Correcto. Okay, give me a second. I'm gonna try to do something in here. A veces lo que funciona es cuando se quita la cámara. Ah, yeah, but... sí, pero en este caso... Consume menos datos. Exactly. Sí, pero en este caso, remember, es un requisito de INSAFORP que nos pide tener las cámaras encendidas, así que we cannot do that, at least for the moment. Es que acá hace un momento tuvo una mega tormenta, entonces ha dejado como medio mal la señal. Give me a second. Okay, how about now? ¿Me escuchan cortado todavía? Hello. Sí, todavía se escucha cortado. Okay, let's see. Está como congelado porque no se mueve. No sé si... Ah, no, es que ahorita sí no me estaba moviendo.
Sí, ahorita no me estaba moviendo tanto. Ok. Sí, parece ahí como medio frisado. Yo lo sigo viendo congelado. Oh my God, are you serious? Pero porque los escucho perfectamente a ustedes. That's weird. Está jugando a las estatuas, Techo. Es que se queda así como, ahorita está congelado. ¿En serio? ¿En serio? No me veo que me estoy moviendo. Debería de apagar la cámara, Ficha. Usted tal vez apáguele y nos mira. I wish I could do it, but I can't. Look, what are we going to do is I'm going to stop sharing. Deme un momento. Voy a dejar de compartir por un momento. Pantalla. Okay, let's see. Hey, how about now? Bien, ¿qué tal ahora? Vamos a ver. Necesito hacer unas cosillas por acá. Aquí me sacan. Ya se le ve el movimiento. Ah, ahora sí. Now you can see the movements. Okay. Give me a second. I'm going to try to reset my things. Okay, good. Now, bien, entonces, en lo que se restablece un tanto la señal de mi internet, no sé si me están escuchando perfectamente. Sí. Now, sí, ahorita sí, teacher. Perfect, perfect. Yeah. Good. What are we gonna do in this space? Look, para digamos no cortar un poco la dinámica que llevamos, como básicamente es como un feedback, una retroalimentación de todo lo que hemos estado viendo. Lo que vamos a hacer es que ahora sí creo que estamos todos los que estábamos ayer. Now, what are we gonna do with this? Vamos a continuar entonces con la práctica que estábamos ayer, ¿ok? Eso es lo que vamos a hacer en estos momentos. We're going to create the groups as we were yesterday, and then we're going to practice them. Recordemos que les había mencionado que íbamos a... Okay, recordemos que les había mencionado que íbamos a hacer la práctica nomás comenzáramos la clase, pero como no se habían conectado todos, okay, we're going to do it live right now. So just give me a second. I want to see how many of you are in here. Kevin. Ah, yeah, Kevin is here. I thought he was not here. Creí que no estaba acá, Kevin. Sorry. No lo escuchamos, teacher. Really? You cannot listen to me? No, vamos a ir a la práctica. Okay, we're going to go to the practice. Just give me a second. Give me a second. Okay, we were 8 groups. Silvia, can you listen to me? Yes. Who were you working with yesterday? With Miguel Angel y Kevin. And Kevin. Okay. Good. Yes, because we are 14 right now. Bien, solo que ahora sí habemos, give me a second. Yes, los voy a mandar a sí mismo, tal y como estaban. Okay. Classroom number 2, Nancy. All right, Nancy, how about you? No lo veo acá. Mention the name. No veo al compañero. ¿Was en Juan Carlos Palacios? Disculpe, el teacher me acabo de conectar de nuevo que me sacó también. Ah, ok. Ok. Ya está bastante. No sé qué están viendo.
Ah, no. We're teacher, gonna... Juan Osmel. Ah, él era. All right, Juan Osmel. No, Juan Carlos, estamos, vamos a comenzar la práctica que dejamos ayer. Ah, ok, ok. Entonces yes. Empezaríamos. Estoy con Walter. Yes, ahorita estoy creando los grupos y estoy poniendo los mismos que estábamos ayer, ok. Teacher, yo no estuve ayer, no sé. Yes, don't worry, ya lo voy a unir a un grupo. No se preocupe que ya lo voy a unir a uno para acá, ok. Give me a second. All right, Nancy. Okay, give me a second. Give me a second. Okay, Nancy estuvo con Juan Osmel, right? Okay, con Juan Osmel. Give me a second. Yes. Okay, perfect. Bueno, Smell. Okay, and number four, you were, let's see, Giovanni, who were you working with? Eric. With Eric. Yes. Ah, but Eric is not here, right? Yeah, Eric told me that he's not coming today. Okay, give me a second, Giovanni. Okay, so Giovanni, you're gonna be working with, let's see, with Omar, okay? Omar doesn't have a group, so you're gonna be working with him because Eric is not gonna connect today. Okay, Suleyma, who were you working with? Hello. Hi, Suleyma, who were you working with? Con Juan Carlos. Ah, with Juan Carlos. Okay, very good. Let's see, Carlos Eduardo. All right, Carlos Eduardo. Con Carlos sería. Carlos Gualberto. Con Carlos Gualberto y con Carla. Ah, I'm with Carla, but Carla's not here, right? Okay. Good. No. Ah, yeah, Carla's in here. Carla's here. She's connecting like right now. Good. Dania? Who were you with? Dania, are you there? Creo que con Kevin. Ah, yeah, Dania was with Kevin. Okay, Dania, ya le voy a mandar a Kevin. I'm gonna send Kevin. Okay, so you can finish him with him. Mm, okay, give me a second. Juan Carlos Palacio, you were with Walter, right? Yes. Okay, perfect. Teacher? Yes. Ajá, Juan. Se me había ido la señal, estoy de regreso. Estaba trabajando con el apellido, Nancy Tobar. Yeah, with Nancy. Ajá. Yeah, Nancy told me, like right now. Don't worry. Okay. Okay, let's see. Okay. So, Giovanni Alexander Ramirez, you were working with Marlon? Marlon. Okay, very good. Okay, nice.
Okay, nice. Give me a second. Okay, Nancy, I'm gonna eliminate this one. So Juan Osmel was with Nancy, right? Good. Was with Nancy and Carla. Okay, ¿con quién es que estaba Carla? Can somebody reminds me? Con Carlos, Gualberto y conmigo. Ah, yes, okay. With Carlos, Gualberto and you. Okay. All right, give me a second. All right. No, okay, with Carlos, Gualberto, and you. Carla, Carlos, Gualberto, and you. Okay, good. I got them all. So let's go to practice, okay? Give them a self. Y espero que pueda solventar esto ahorita de la, okay, from the internet. Okay, let's do it. Remember, we're working with the map. Okay, are you there? Let's accept them, please, and fill all the breakout rooms, please. Miguel Angel? Okay. All right, Dania, le voy a mandar a Kevin, right? Con Kevin estaba usted, ¿cierto? Sí, yo creo que sí. Ah, ok, perfecto. Ahorita se lo mando. Deme un momentito, ya vengo por él. Que traducido sería... sigo recto o siga recto sobre la calle Bond Street una cuadra y luego cruce a la izquierda sobre King Road y es enfrente del cinema. Hello everybody. I'm sorry. Hola, sorry to interrupt you, pero tengo que mandar a Kevin para otra sala, ¿okay? Porque solo está un participante. Okay. I'm sorry. Bien, Kevin, se me va a ir con Dania. Mamá, ¿qué? Bien. Solo pintar esas. Ok, good. ¿Cómo vamos ahí? ¿Cómo vamos, Michael? Silvia. Estamos practicando. Ahorita Silvia hizo la pregunta y estamos practicando su respuesta. Ah, ok, perfect. Ok. Let me know when you are ready, ok? Okay. Okay, perfect. Okay. Y avanzadas. Porque todo primero hay que formular una pregunta de lugar. El mapa está en el grupo. Vaya, fíjese que esas sí ya las hice yo. Yo hice cuatro. Pero con la respuesta sí no mucho, no entendí el tema.
Si empiezo yo que tengo para que se le haga más fácil a usted. La primera, yo puse where is the facto. Go strike. Derecho. Siga derecho, okay. Ah, como que sigue adelante. ¿Eh? Da road king hasta llegar al bus station. Ya le digo. Pero si quiere, ensayemos así como. Bueno, ¿dónde está? Underground Station. I say go Bond Street. And then on the corner. Okay. Puede ser así o puede ser también. Bueno, esa sería más fácil para no complicarnos. Ya llégame la de la otra, la de las del la que sigue, la cinema. Cinema. Esa es suya. Ah. Pero usted me tiene que preguntar y yo le doy la dirección. Where is the cinema, Suleyma? Juan Carlos, the cinema is on King Road next to the cedar front of the hospital. Creo que no lo pierdo. No, ahí está siendo bien específica. Mire, yo hasta en el salvadoreño para las direcciones yo uso ese mapa porque me pierdo. Pero allí está bien así como me la dice, pero también puede usar go Wall Street and then and traffic circle through left on King Road and next to theater no te alcancé a oír porque igual se me está cayendo cada ratito go straight on Bond Street. Luego go straight Bond Street for two blocks turn right and King Road. Ajá, dobla a la derecha en la King Road. En la King Road. Ajá. In front of Italian restaurant. Okay. Vale, te la voy a leer cómo me quedaría entonces. Go straight on Bond Street for two blocks and then turn right on King Road in front of Italian restaurant. In front of Italian restaurant. Yes. Sí, va. Sí. Yo creo que así sí, más o menos me ubico, digo yo, porque como tendríamos que especificar un montón de cosas, pero no sé los enlaces. Aprovechando que está aquí, teacher, me falta hacer la de la bookshop. ¿Cómo hacemos para decir que queda sobre la segunda
esquina, o no sé cómo ubicarlo ahí, porque podría ser West Drive o Bond Street. Uh-huh. Ajá, que pero no sé cómo ubicar a la persona para decirle que está justo en la esquina después del redondel. Okay, I want to see the, give me a second, I need to see the map so I can give you a general overview. See the map in here. That's on the second, okay, this on the King's Road, right? You can, what you can say is like basically, let's see, go straight for two blocks. Okay, and then turn, ya sea right or left, donde está. Y luego dice, en este caso era el underground station, ¿cierto? Or the theater. Bus station. No, es... Where is it? Bookshop, que está justo en la esquina. O sea, por eso no sé si ponerle, porque ahí no dobla, sino que está sobre la calle, la Bonne Street, pero... The bookshop on the corner. Ajá, on sí. The corner. Exactly, puede ser, the bookshop is on the corner, o, okay, on the corner of Bonne Street, okay, you can say that. O también lo que puede hacer es mencionar, like the bookshop is along Bond Street. Okay? Along. Okay. Along es sobre, okay? Sobre. Yeah, imagínese. Okay. ¿Dónde está Juan Osmel? Ah, Nancy. Okay. Permítame que necesito asignar un. Ok, good. Yes, so eso es lo que puede hacer, ok. It's on the corner of, en este caso, on the corner of King's Road. Ok, on Bond Street. Si menciona Bond Street, lo que puede hacer es decir, the bookshop is along Bond Street. ¿Eso en español significa? Está sobre la calle Bond. Ajá. Uh-huh. Ah, ok. Yes. Thank you. You can do it those two ways. Okay, do those both ways. Thank you, teacher. All right. Okay, I'm gonna see another group. Okay. Go along on Bond Street. Next to shop. Okay, now, what is located the library? Repeat again. Where is located the library? Oh, where is the library located? Okay. There is library around on corner the Green Street. Okay. Teacher, this one is right. What street is the supermarket in? Repeat again because I didn't listen that much. What street is the supermarket in? No, I said, yeah, which street? Ah, okay. Mm-hmm. Which street is the supermarket? Yes, on. Which street is, okay.
Which street is the supermarket on? Okay, thanks. All right, you're welcome. There is supermarket go along on Bond Street to block for bookshop. Okay. Okay, very good. Keep practicing, I'm moving on. So to right in the avenues Green Street. Bond Street, sí. Ajá, es como gira a la derecha sobre la avenida Green. Okay. Yo solo le puse que la estación está en la esquina frente de la rotonda. Ajá, y yo le puse que vaya a ser recto por la calle Bond Street. Ajá, estaba así. Ajá, luego a dos cuadras, gira a la derecha sobre la avenida tal. Uh-huh. Eso es todo. Hola, ya, ya identifiqué, usted era la del mensaje, ¿verdad? Juan Osmel, where are you? ¿Qué se hizo, Juan Osmel? Y que nunca se conectaba. Ah, ya, creo nunca que sí, conectaba. Que se había quedado sin problema. Creo que había quedado. ¿Ah? Dicho, sí. Yo no comprendo muy bien cómo formular las respuestas. Ah, we use the prepositions. Remember. Ajá, por eso, pero cómo darles un sentido totalmente lógico a eso, me refiero. Ok, para eso tenemos que no ver el mapa. No suena muy a los salvadoreños. Ajá. Tenemos que ver el mapa para eso. Efectivamente. Ok, example. Look. Dime un segundo, permítame que estaba añadiendo a alguien que se había quedado sin internet quizás. Ok, good. Listen. Supongamos que queremos identificar dónde queda el bus station. Ok, the bus station. Y usted dice en la pregunta, where is the bus station? ¿Dónde está la estación de autobús? Ok, where is the bus station? Ah, tomando el punto como base, la cosita ahí, la X, decimos, go straight for two blocks. Go straight for two blocks. Vaya recto por dos cuadras. Then turn right. Luego gire a la derecha. Ok. And go for one block. Y vaya por una cuadra. Okay. Go for one block. And you can say, the bus station is in front of the Italian restaurant. That's the direction. Y ahí tenemos la dirección. Lo vamos a formular de esa manera entonces. Gracias. Ok, perfect. Thank you, teacher. Ok. Vamos con Where is the cinema? Ajá, hagamos esa. Sería váyase sobre Bond Street, dos cuadras. Después gire a la izquierda, ajá, sobre la avenida Tan. Right. Enfrente del hospital, algo así, vean. Enfrente del hospital. Hospital. Yes. Okay, you need to check this one. Ahí sería ir a la izquierda, después de la Bond Street. Okay, do it. I'm gonna check another group. Hey, mister, where's your classmate? Classmate. Ah, yeah, Omar is there. There it es que is. Ha tenido problemas de conexión. Ah, yeah. Es que es un problema, es un problema grande a veces cuando llueve. Okay. Sí. La señal es demasiado, okay, demasiado mala. Ah, but it's in here. Sí. Okay, sí, pero continue. Okay. Okay, thank you. Okay, yo. Hola. Hola. Ya logré entrar. Ah, va. Okay. Estaba viendo, por ejemplo, lo de ¿dónde? Lo de, para en... ¿Aló?
saber cómo les dije yo en el ante. Hi, teacher. Hello. Teacher, ya no incluyó a Carla. No, es que no ha podido entrar. He estado revisando los mensajes en el grupo y dice que no ha podido acceder. Ajá, no me aparece en el listado acá. No, porque ya la tenía asignada para acá, nomás entrara, pero no ha, al parecer no ha podido acceder. Ah, ok. Con Carlos Gualberto ya estamos más o menos con la respuesta, teacher. Ah, ok, perfecto. Las preguntas siempre las hacemos, where is? Where sí. is? Ajá, sí, así lo pueden hacer, la misma estructura, ok. No problem with that. Okay. All right. Solo revise una sala más and then we can. Ah, pues ya estamos, teacher. Okay, perfect. Next to the police station. Police station. Ah, police. Mm-hmm. Thank you. Police station. Yes. Good. Are we ready? Ya, yeah, teacher, solo una duda más que todo. Ajá, chao. Ayer creo que se la hice, pero bueno, nosotros hemos hecho en el caso de Zuleima, uh-huh. eligió tres, ¿verdad? Yo uh-huh. le pregunté dónde estaba, where is the hospital, y yo he anotado lo que ella me dijo. Cuando usted nos da clase, me imagino que le dijo Zuleima, entonces yo voy a decir, bueno, yo le pregunté dónde estaba el hospital y ella pum me dijo dónde estaba. Eso yo se lo voy a leer a usted, como ella lo desde allí, la siguiente y así hasta que finalice, y de ahí ella va a decir las cuatro que yo le pregunté. Yo le entendí y, que no, que era que él me preguntaba dónde estaba el lugar y yo le daba la dirección. Uh-huh. Las primeras tres y de allí y de ayer al revés, las cuatro que restaban. Vaya, ajá, ajá, ajá. Sí, 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 es que así era, vaya. Zuleima pregunta, usted responde, Juan Carlos. Usted pregunta, uh-huh. ella responde. Pero cada quien va anotando lo que el otro dice para después. De otra manera, exactamente, uh-huh. para tenerlo todo escrito, por escrito. No problem, ¿ok? Supongo que igual okay. las mismas preguntas que usted tiene, las tiene ella. I can imagine. No, fue? Por ejemplo. Bueno, yo solo tengo las tres que le he preguntado a ella. Pero han estado practicándolo. Sí. Ah, perfecto. Entonces, de la manera que lo han estado practicando, así es como lo vamos a ir a hacer. Okay. Okay. Very good. Okay, thank you. Sí, tenemos tiempo para repasar, ya vamos. Solo me falta revisar uno más y creo que sí, ya. Ahora sí ya no tengo problemas con el internet para poder continuar con lo demás, ¿ok? Ah, sí, yeah. Ya no hay que apreciar. Yes. Ahora sí ya no estoy. Ya nos cayó la encuesta, teacher. Ah, pero. Hasta me hablaron porque no había contestado. Ah. Pero como me hablaron y estaba bien ocupada. Les dije yo que no he tenido tiempo, que lo hasta cuándo tenía para contestarla, y me dijo que entre más pronto mejor. Sí, 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 lo que pasa es que a veces lo que sucede es que hay ciertos campos ahí que necesito explicarles cómo lo vamos a hacer. Entonces, para no equivocarnos y pues estar con eso de que tengo que hacerlo otra vez, entonces por eso es que mañana vamos a dedicar un espacio exclusivamente para el llenado de la encuesta. Y así puedes hacerla de una vez, porque igual voy a pedir que me manden a una como captura para hacer constar que envió la encuesta, porque al final de la encuesta ahí dice se envió tu respuestas o algo así. Entonces eso me lo van a tener que enviar al grupo, entonces mañana voy a explicar todo eso detalladamente. Entonces no nos vamos a tardar más de 15 minutos en eso. No, mire, solo aprovechando, fíjese uh-huh. que yo mañana tengo estoy en una especialización y mañana tengo el examen de 7 hasta a la hora que termine, que lo máximo son como a las 9 de la noche. Y a veces, créame, que son pesados,
y estoy negociando con el catedrático que me la abra más antes, pero si no, aunque sea al final, me voy a incorporar hoy. Va, está bien, está bien. Ajá. Igual. Porque sí, le estoy ahí diciendo a él que por favor me haga el favor de abrirme más antes el examen, uh-huh, aunque me cambie la dinámica, ¿verdad? De todo el mundo, ajá, para poder estar libre a las 8, pero como es final. Uh-huh. Ah, bien. Sí, uh-huh, sí, no, digamos que si se logra conectar y todo, igual le voy a explicar algunos pequeños pasos ahí entonces de cómo vamos a llenar la encuesta. Ajá, así para que no haya ningún problema, uh-huh, pero sí, nomás se termine, entonces se puede conectar, no problem. Okay. Gracias. Uh-huh. Ya, yeah, that way. Perfect. Okay. Bien, solo reviso un grupo más, entonces nos vamos a la sala principal. Okay. Entonces, Juan Carlos, si gusta. Ah, en Santa Ana también llovió mucho, toda la tarde. ¿De Santa Ana es usted? No, de Chalchuapa, pero trabajo en Santa Ana. Ah, ya, sí, en esos lugares llueve bien fuerte. Me han contado que caen buenas tormentas. Sí, ahora casi fueron 4 horas seguidas de lluvia. Híjole, no, aquí empezó a llover justo a la hora de la salida, a las 5 de la tarde. Uy, no se mojó. ¿Cómo no? Si me cayeron ahí más o menos, quizás camino del trabajo como 2 cuadras a agarrar el microbús, en ese trayecto me mojé. Pero si no salí a esta hora, no vengo justo para la clase. Bueno, toca hacer sacrificios extras para aprender. Sí, hombre, todavía parado, me vine ahí todo chupado. Pero, ni modo. Cabal. That's cool. Acá ha estado lloviendo, pero justo una media hora antes de que comenzara la clase, todo ya volvió a la normalidad sin estar lloviendo, pero igual como queda con el montón de nubes y todo eso, e inclusive, o sea, digamos que dificulta bastante lo de la comunicación. Por eso es que he estado como medio frisado ahí. Teacher, ¿y usted trabaja cerca de su casa? ¿O en su casa en sí? In my house. Uh-huh. Ah, en su casa. Ah, qué chivo que no le toca salir. Ya. Yeah. Ajá, no se ha mojado para nada. Sí, digamos que solo me toca salir los fines de semana. Uh-huh. En algo adicional. Ah, yeah. Ajá. Sí, pero durante el día, in here, in the house. Sí. Qué chido. Solo quemándome aquí los ojos. La pestaña. Exactly. Sí. But anyways, that's the good. So, ahí caen buenas tormentas también, ahí en San Miguel. Sí, y son bastante eléctricas. Y acá es, digamos que el servicio eléctrico es bastante, digamos que cuando hay tormentas fuertes, se corta la energía. Bastante seguido. Uh-huh. Sí, gracias a Dios. Sí, gracias a Dios estos días que ha estado lloviendo, pues no se ha cortado y hemos tenido clases normales. Si no, big problem. No hubieran sufrido ahí. Ah, ya. Exactly. Ok, good. No sé si ya terminamos la práctica. Sí, ya terminamos. Ok, perfect. Entonces, vámonos a la sesión principal, because we're going to start. Okay. Hay que pasar lista. Yes. Hey, where is everybody? Let's see, we got 8. Okay, so we are just joining, and what happened with these people? They are not coming. Okay, I think you finished practicing, right?
creo que la mayoría ya comenzamos a practicar y pues lo hicimos lo suficiente. Ok, perfecto. Ahora sí los tengo a todos. That's nice. Good. So we're going to start with the practice, right? In this case, I want Marlon and his classmate to start. Marlon, are you there? Yes. Perfect, Marlon. I want you to start the practice. Okay. With your pair. Who's going to begin, Giovanni? You start. Okay. Where is the underground station? There is underground station going low on Bond Street, two blocks next to shop. Okay. Where is the library located? There is library turn left around on corner the Green Street. Okay, and which street is the supermarket on? This supermarket go along on Bond Street to block for bookshop. Okay. Where is the bus station? The bus station, it goes straight on Bond Street two blocks and then turn right on King's Road. It's in front of the Italian restaurant. Where is the hospital? The hospital. Hospital. Okay. Go along on Bond Street two blocks, then turn left on King's Road, and it's next to the police station. And where is the book shop? The bookshop. Okay, go straight on Bond Street two blocks, and it's across the King's Road on the corner. And finish. Very good. Thank you, Marlon, and thank you, Alexander. You thank did you excellent. Yeah. Now, Mr. Giovanni, let's do it. Okay, con Omar. Okay. Bueno, solo que vamos a compartir, porque como Omar no estuvo la sesión pasada, vamos a compartir la pantalla para que lo vean. You're talking about the picture? Okay, okay. Okay, okay, let's see. Voy a poner el mapa, ¿no? Sí, sí. But the map, you get the map in the WhatsApp. Pero porque mire más en grande. ¿Ah? Porque mire en grande. Okay, okay. Give me a second. Give me a second. All right, póngale entonces. Comparta pantalla, there you go. Ah, yo creo que usted iba a compartir. Ok, no, put it that's ok. No problem. Ok. Where is the bus station? Bus station. Go straight to the round up. Then. Yeah, I don't know. I don't know, teacher. And remember, turn right and turn left. Turn right, gire a la izquierda, a la derecha. Turn left, gire a la derecha. I mean, a la izquierda. Teacher, para decir, sería, okay, go to block, turn right, mm-hmm. Para decir sobre, teacher, sobre. Sobre qué?
sobre la calle, sobre... on. ¿Perdón? On. On, on King Road Street. Ok. Ok, King's Road, porque road es otra forma de decir street. Ok, King, okay. King Road. Ajá. On the right side. On the left side sería, sí, según veo aquí, on the left side. Okay, puede agregar algo como the bus station is in front of Italian restaurant. Okay, más corto. Ah, no, al final para decir, la estación de autobús está enfrente del restaurante italiano. Okay. Ya como lo último. Okay, in front in Italian restaurant. Okay. Ok, very good. Okay. Next, where is the supermarket? Market, go straight to the roundabout. No sería. Go straight. Sería, okay, sería I go straight to the roundabout 10 two blocks up on the right side. Okay. ¿Está bien, Tisha? I'll buy that one, okay. Next. Where is the underground station? Go to block on the right side. Okay, you can say go straight on Bond Street. Okay. For two blocks. Perdón, teacher, no. Okay, go straight, like vaya recto. Okay. On Bond Street for two blocks. Okay, for two blocks. Okay. Ajá, y puede decir, the underground station is on the corner. Okay. Okay, repeat it. Go straight. Uh-huh. Around the corner. Okay, go straight for two blocks. Go straight for two blocks. Uh-huh, okay. Uh-huh. In the corner. The underground station is on the corner. Okay. Me confundo un poco ahí, teacher. It's mostly for the use of prepositions, más que todo por el uso de las preposiciones que estuvimos viendo ayer. Okay. Sí. It's understandable, don't worry. Okay, Giovanni. Ajá, who's gonna ask? Okay, Giovanni. Where is the hospital? Where is the hospital? Go Street. On Bond Street. For two blocks. Then turn left.
and walk half block, media cuadra, half. And the hospital is next to police station. Okay, very good. Okay, where is the cinema? Cinema, okay. Go straight on Bond Street, then turn left and walk our block. In the cinema is in front of hospital. Okay, where is the library? Library, la machuca. Library. Where is the library? Library. Easy, easy. Go strike this street for a block. Turn left, and you will see the library on the corner. Okay. On the corner. Very good. Okay. All right. Thank you, Giovanni, and thank you, Omar. Okay. You're welcome. All right, nice. Okay, stop share because I need to move on with the tense list. Giovanni. Thank you. All right, thank you. Before continuing, I'm gonna pass the attendance list because it's like almost time. Let's see, Carla Lisette. Press. Okay. Hola. Hello. Okay, thank you. Carlos Eduardo. Present, teacher. All right, good. Carlos Gualberto. Present. Okay, Dania Rebeca. Dania Rebeca. Hey, Dania's not here. Okay. Eric Jonathan. Hi, Eric is not here. Giovanni Pineda. Present. Okay. Giovanni Ramirez. Present. Perfect. Juan Carlos Palacios. Present. Okay, perfect. Juan Carlos Peña. Present. Excellent. Juan Osmel. Present. Okay, excellent. Kevin Antonio. Present. Okay, good. Marlon Alberto. Present. Okay, nice. Miguel Angel. Present. Okay, thank you. Nancy Yvette. Present. Very good. Omar Alfredo. Present. Okay, perfect. Silvia Suleyma. Present. Excellent. Suleyma Verónica. Present. Okay, nice. And Walter Daniel. Present. Okay, nice. Thank you to everybody. Now I want the practice of Juan Carlos. Let's see, Mr. Let's continue with the practice. Okay. My partner is Suleyma. Okay, perfect. Let's start. Okay, where is the hospital? Suleyma say the hospital. The hospital. Okay, okay. Let Suleyma to answer. Good. Suleyma. The hospital is next to the police station. Okay. Where is the cinema? The cinema is on King Road next to
the theaters, thank you, from of the hospital. Okay. Where is the library? The library in the across or in the corner on street. Ahora yo, okay. Juan Carlos, where is Underground Station? Underground Station. Go Bond Street 2 block and then on the corner. Where is Bus Station? Bus Station, okay. Go on. Traffic circle, then to right in King Room, and the bus station is on the corner in front of the Italian restaurant. Okay, where is his supermarket? The supermarket is Bond Street. And behind bookshop. Where is his bookshop? Bookshop is go to on Bond Street to look and then to right and King Road and bookshop it in front of the underground station next to bus station. Thank you, Juan Carlos. All right, perfect. Thank you, Veronica. Okay, very good. I need to see your faces. Let me see. Who was sharing screen? Oh, yeah. All right, Carlos. I'm sorry. I'm gonna stop this thing. Sorry. Okay, no podía ver la cuadrícula. I'm sorry. That's why I had to do the screen sharing. Let's see. Who's missing? Let's see. Walter, who are you working with? Working what? One with Mr. Palacios, no? Juan Carlos Palacios. Yes, with him. Okay. Ask each other the questions that you got. Where is the hospital? Okay. Where is the hospital? Go along Bond Street for 2 block. To left in front of the cinema. Okay. Where is the cinema? Go straight for 2 block on to left in front next to the theater. Where is the library? Go along for 1 block. The library is on the corner. Okay, very good. Where is the bus station? We try on Bond Street for 2 blocks
and then to right on the end of King Road in front of Italian restaurant. Okay. Where is the supermarket? We try at the end of Bond Street next to the bookshop. Where is the bookshop? We try on Bond Street for 3 blocks. The bookshop is on the corner. Okay. All right, perfect. Thank you, Mr. Palacios, and thank you, Walter. You did it great. Nancy, did you participate already? Okay, Nancy. I heard yeah. Let me see who's not participated yet. Silvia Suleyma has already done it. Marlon is asleep. Marlon, did you participate already? Marlon. He fell asleep. Okay. Okay. Who has not participated? Because the thing is that your cameras are moving. Se me movió las cuadrículas, so I lose track. ¿Quién no ha participado? Nosotros tampoco. A mí me falta. Okay, perfect, perfect. Carlos Eduardo, you haven't, right? Neither. Sí. Carlos Alberto y con Carla. Okay, okay, perfect. So you're gonna be first and then it's gonna be Silvia, okay? Carlos? Entonces no le entendí. Primero usted, luego va Silvia. Ok, sería con Carla y con Carlos Alberto. Ok, perfecto. Carla, are you there? I think she was there. Carla, are you there? Hello. Carla. Si quiere comenzamos con Carlos Alberto y ella. Disculpe, estaba cambiando a mi niña, disculpe. Ok, no problem, no problem. Ya, yeah, Carla's there. Ok, Carlos, si quieres comienza tú. Where is the cinema? Ok. Go along Bond Street and turn left in King's Road. The cinema is beside theater. Where is the library? The library is it's on the street. Don't go. Okay, where is hospital? Hospital. Go along for 2 blocks on Bond Street and turn left, walk 1 block on King Street next to a station police in front of the cinema. Okay, where is underground station? Well, on for 2 blocks on Bond Street next to shop. The underground station is in the corner. Carla, where is supermarket? Supermarket. Go along Bond Street. Begin bookshop. Begin.
Go along Bond Street off the road of King Road. It's from Italian restaurant. Ah, okay. In front of the Italian restaurant. Ah, okay, okay, you have already finished, right? Ah, but I didn't hear Carla asking. But anyways, it's okay, right? Thank you, Carlos, Gualberto, Carlos Eduardo, and Carla. El trio de Carlos. That was great. Okay, good. Thank you. Silvia, your turn. Okay. Okay. Inicio con la pregunta, Silvia. Okay. Okay. Where is the hospital? The hospital is Go Straight on Bond Street for 2 blocks. Then turn left on King Road is in front of the cinema. Okay. Where is the underground station? Go Straight on Bond Street for 2 blocks. The underground station is in the corner between Bond Street and King Road. Where is the cinema? Go Straight on Bond Street for 2 blocks. Turn left is at the end King Road. Okay. Okay, where is the library? The library is Go Straight. Turn left, Avenue Green Street, next to post office. Okay, what is the bus station? The bus station is Go Straight, 2 blocks, turn right, Avenue King Road, in front of Italian restaurant. Okay, where is the supermarket? The supermarket is Go Straight, 3 blocks after the room, at the end Bond Street, in front of police station, next to bookshop. Okay. Okay, very good. Let's see. Thank you, Silvia, and thank you, Miguel Angel. You did it excellent. Has missing. Zuleima has already participated. Mr. Marlon and Walter has already participated. Yeah, Kevin, I was thinking. Kevin, actually, Danny, you were with Danny. Ah, Danny is there. Yeah, finally. Justo a tiempo. Just on time. Solo es que no me voy a poder ver porque está bien oscuro. Sí, así veo. Se fue la lo que pone... No, lo que pasa es que no hay internet. Se fue como está lloviendo fuerte. Entonces acabo de poner una recarga. Ah, ok. No, pero no sé. Ok, perfect. Ok, that's excellent. No problem. Ok, cool. Let's start the practice with Kevin. Okay. Empiezo yo, Kevin. Hola. ¿Está bien? Okay, voy a empezar yo. Where is the library? Go along on Bond Street, along. The corner between Bond Street and Green Street. Where is cinema? Go straight in the Bond Street, soon turn left, King's Road. Where is
Italia restaurant. Go straight in the Bond Street to right in front of bus station. Okay, very good. Where is the factory? To right on Green Street next to the museum. Where is the supermarket? Go along Bond Street for three blocks in front of the police. Where is the bus station? Go along Bond Street to block and then to right and King's Road. Finished. Okay, very good. Thank you, Dania. And thank you, Kevin. Good. Mire qué suerte. Kevin se quedó al final y usted se pudo conectar. That's really nice. Okay, good. Now, listen up. As part of the activities that we got for the workbook, okay, I want you to go to open up your workbooks and go to page 48. Let's go to page 48. We're gonna start a short practice before we finish this section. Okay. Specifically, let's go to this one. Look, give me a second. I'm gonna share it. Where is it? I think it. Yeah, this is the page I'm telling you to go to. Okay, the page 48. Yeah, I think it's 48. Yeah, 48. All right. What are we going to do here? Hemos estado practicando básicamente las preposiciones de tiempo, de lugar. Remember, cuando hablamos de las preposiciones de lugar, I'm talking about the three main ones, okay? Estoy hablando de las tres principales. In, at, and on, okay? And it says in here, simple prepositions of place. Complete the conversation with the correct preposition of place. Ok, aquí vamos a completar las oraciones con la preposición del lugar de manera correcta. Ok, sea at, in, or on. Vamos a hacer la primera. It says, he has a presentation, y luego dice, the meeting room. Ok, ¿cuál iría ahí? Help me out. Iría in, on, or at? In. Ok, unos dicen in, otros dicen at. ¿Por qué in? ¿Por qué tendría que poner in ahí? In. Porque es dentro de una sala de reunión. Ah, tiene lógica. Ajá. ¿Y por qué tendría que poner at? Es un lugar específico. Ok, all right. That's a discussion form. Pero en este caso acá, en este caso, nos inclinaríamos más por at, por ser un evento específico. Why? Porque estamos hablando de una presentación y estamos dando el lugar específico. So, en este caso acá, a pesar de que sea un lugar a closed space, un lugar encerrado, pondríamos at. Ok. Yeah. He has a presentation at the meeting room. Ok. That's specific. Very good. Bien, hagamos la 2 hasta la 6, please. Let me know when you finish. Okay. Remember, we are like going to be using in, at, and on. Okay. Let me know when you finish. Remember, this is just a feedback for you to know how much, to see how much you have learned. Esto es básicamente para saber qué tanto hemos retenido en cuanto a las preposiciones de
lugar, ¿ok? Entonces aquí vamos a demostrar los usos que hemos aprendido de cada una de ellas a través de las oraciones. Let me know when you finish, please. Let me know when you finish. Finish. Okay, perfect. Finish. Okay, very good. Let's wait for the rest. Finish. Okay, very good. Okay, perfect. Let's start with this, okay? Silvia, can you please read number two, the example number two? The laptop is on the main table. Okay. Todos tienen on. Do everybody have on? Yeah. Okay. Very good. Yes. Has to be on. ¿Por qué? Yes. Porque cuando hablamos de table, okay, estamos hablando sobre una superficie, okay? A surface. Remember that. Okay. So on is the most appropriate to use in that case. Very good, Silvia. Kevin. Can you please read number three? The exhibition is in San Miguel. Okay, the exhibition is in. Who else has in there? ¿Quién más tiene in ahí al igual que Kevin? In. Ah, okay, yeah, most of you. In. Okay, también. Yes, in, exactly. Why? Porque in se coloca para hablar sobre ciudades, ok, cities, ya que es. Very good, Kevin. Yeah. Juan Carlos, read number four, please. Where is your boss? My boss is at work. Ok, does everybody have at? ¿Todos tenemos at? Ok, all right, perfect, yes. Ok, excellent. Where is your boss? My boss is at work. Very good. And let's see who else. Nancy, read number five. Human resource is in the third floor. ¿Cómo se pronuncia esto? Third floor. Third floor. Floor. Ah, okay. Mm-hmm. Okay. ¿Alguien tiene, alguien más tiene in aparte de Nancy? Or do we have another one? It will be at. At? In this case, sí se puede. Solo que no es tan específico, ¿ok? It's not like that much specific. No está proveyendo no está especificando demasiado el lugar. No está siendo muy específico. Ok. In this case, puede ser in. Yeah, it might be correct. Pero dice human resources y menciona the third floor. Generalmente, cuando hablamos de secciones de un edificio, ¿ok?
in sections of a building, generalmente decimos on. Why? Porque ahí ya nos estamos refiriendo at a surface. ¿Ok? Ahí ya estamos cayendo en la categoría de surface. ¿Ok? Entonces ahí sí colocaríamos on. No sé si alguien tiene on. Le había colocado on. Ok. All right. If you have done that, yeah, put on in number 5. Okay. Human resources is on the third floor. Okay, that will be the answer. And the last one, Carlos Gualberto. Read number 6, please. Juan is at the photocopy center. Okay, very good. Yeah, in that case, we can use at. Why? Because we are being very specific. Okay. Ahí sí estamos siendo específico. Okay. So that's why we use those things. Okay. Very good. Nice. Now, there is and there are. Okay. What are we going to do with this information? I think for tomorrow we're going to do this. Para mañana vamos a completar esta actividad usando there is and there are in my workplace. Así que mañana voy a dar los alineamientos de cómo lo vamos a hacer. So, don't worry about this information like right now. Voy a dejar de compartir pantalla because we need to talk a little bit about the activities that we have. Give me a second. Okay, good. ¿Cómo vamos con las tareas? Okay. ¿Cómo vamos con las tareas de la plataforma? Are we getting into it? ¿Y hay alguien que todavía no las haya comenzado? Okay, I hope everybody got that for tomorrow, as I was saying, okay? I'm a pass the attendance list. Hey, voy a pasar asistencia y luego vamos a ver eso, okay, before we go. Carla Lisette. Present. All right. Carlos Eduardo. Carlos Eduardo, you there? Ah, okay. All right. Thank you. Carlos Gualberto. Present. Perfect. Dania Rebeca. Present. Ah, you're there. Okay. Eric Jonathan is not here. Giovanni Pineda. Present. Okay. Giovanni Ramirez. Present. Okay. Juan Carlos Palacios. Present. Okay. Juan Carlos Peña. Present. Perfect. Juan Osmel. Present. Okay, excellent. Kevin Antonio. Present. All right, good. Marlon Alberto. Present. Excellent. Miguel Angel. Present, teacher. Okay, good. Nancy Yvette. Present, teacher. Okay, excellent. Omar Alfredo. Present. Excellent. Silvia Suleyma. Present. Okay, nice. Suleyma Verónica. Present, teacher. Okay, good. And Walter Daniel. Present. Okay, very good. So, perfect. Listen up, before we go, because it's like basically time, before we go, I would like to know, okay, give me a second. Who has already been participating in the discussion things? Bien, el día de hoy no subimos tema de discusión en cuanto a la discussion topics en la parte de la plataforma, okay? But for today, you're gonna start doing the last discussion topic for tomorrow. En la parte de discusión en la plataforma les va a quedar la última práctica que vamos a hacer en esa zona, okay, para el día de mañana. You can have the whole day to do it. Durante el día podemos hacerlo, va a ser sobre
es algo similar como la práctica que hemos estado mencionando el día de hoy, hemos estado haciendo el día de hoy. Les vuelvo a recalcar, por favor, para mañana quisiera que ya las tareas, el 100% de las tareas, ya esté resuelta, ¿ok? Para mañana, durante el día o parte de la noche, you can do it, al igual que el examen. Si tienen alguna duda en cuanto a ello, el desarrollo, cualquier cosa, just let me know, ¿ok? Lean bien las indicaciones, porque a veces por un puntito que no coloquemos en alguna oración que nos pidan que hagamos, a veces toda la pregunta nos sale mala. Entonces hay que tener cuidado con leer bien las indicaciones, ¿ok? Para no tener ese tipo de dificultades. En algunas, si ustedes se fijaron, en algunas secciones aparecía que por el hecho de no colocar una mayúscula al principio solía salir un error o que la respuesta estaba mala. Entonces tengamos cuidado en cuanto a eso con el examen. Como les digo, teacher, espero que mañana tengamos solventado todo eso. Ajá. Una pregunta. Para ingresar al examen, ¿lo haremos así como hace 15 días al laboratorio? Yes, that's la plataforma. Exactamente, ese sería, ¿cómo lo van a hacer? Vaya, en la sección 4, section 4, acá, final exam. Cuando hayan terminado las homework, okay, solo se vienen a esta parte acá. Y acá es donde ya les va a aparecer el final exam, ok. Entonces, okay. ¿De cuántas partes consta? Look, part 1, part 2, part 3, part 4. Ok. Yes. Ok, entonces acá, si ven, part 1 tiene sus, ahí tiene sus preguntitas para que ustedes puedan complementarlas. Y acá, cuando ya las hayan complementado todas, solo le dan enviar. Okay. Cuando ya le den enviar, ya le dan siguiente y así van a continuar con las partes. Ajá. Gracias. Perfecto. Perdón, compañero. Ajá. En esa cuarta parte, como que está hablando de las emociones, porque casi no le, solo lo he visto, pero en el último parte, como tiene cuatro partes, ¿verdad? Ajá. La última, como que habla de las emociones. Yes. Pero, este va a ser un tema que vamos a ver mañana. Ajá, pero como, ajá. Los adjectives. Los adjectives. Ok. Lo que podemos, what you can do is, lo que podemos hacer es que esta cuarta parte, esta parte acá, la podemos hacer después de clase, de manera individual ustedes, ok. That's what you can do, ok. Sí, porque de esto vamos a hablar mañana, de los adjectives, de los adjetivos positivos y negativos. Adjetivos positivos, los que hablan bien sobre un lugar de trabajo, sobre una persona. Los negativos, pues los que hablan mal de una persona o de un lugar de trabajo. Entonces, acá está, por ejemplo, la palabra huge, que significa enorme o grande. Ok, entonces, si es un positive adjective, un negative adjective o neutral. Entonces, mañana vamos a estar viendo eso. Ok, so okay. Just for you to know. Okay. But this one. Pero estas sí, estas ya hemos visto todas estas partes anteriormente. Las, sí. La 1, 2 y 3. La otra consulta que tenía es con referente a las notas. Porque yo busco las notas y no veo notas. No veo mis notas. O sea, me voy a donde dice notas y no veo mis notas. Ah, no, es que aquí en notas es para anotar. Ah, no. Yes. Acá, mire, acá. En zona de progreso, en progreso. Si usted tiene dudas de cuánto lleva en cuanto a notas, podemos irnos acá, en progreso. ¿Ok? Acá en progreso le va a aparecer unas barras. ¿Ok? Acá, las barras de progreso en cuanto a la tarea, a la homework 1 de la semana 1, semana 2, ¿ok? Todas las tareas, semana 3. ¿Ok? Acá le aparece la nota del examen, en donde dice midterm. Acá estaría, si tiene el 100% acá, tiene 10 en el examen, y el final, que sería el que van a hacer mañana, el examen final. Vaya, si lo quiere ver un tanto más específico, bajemos un poco. Acá está seccionada, ¿no?
Entonces, acá tenemos section 4, que sería esta semana. Bien, acá dice homework, en esta parte. Acá, recordemos que tenemos cinco homework, ¿ok? 3, 4, 5. Acá, si todas tienen acá 20 de 20, cuando usted diga, ya terminé las 5 tareas, ¿ok? Entonces, pero usted necesita saber si sacó el 100% de todo, entonces váyase a esta sección acá. Si acá en todo tiene 20 de 20, acá va a tener 100 de 100, acá. Entonces, si ahí, pues, le da a constar de que usted tiene 10. Igual acá en el final exam, si usted quiere ver la nota del examen, al final de hacerlo, acá le va a aparecer, acá. Y acá le va a ir diciendo cuánto tuvo por sección. Aquí es 0 de 25. Entonces acá tendría que tener 25 de 25, 25 de 25 y así sucesivamente, ¿ok? Acá los... De acuerdo, teacher. Gracias. Yes. En la zona, recuerde, en progreso, ¿ok? Over here. Ok, I must stop sharing. And actually, let's see... I'm gonna need, let me see, who's the first person in the list? Carla, yeah, Carla's in here. Let's see, Nancy. Let's stay, Nancy, for 10 minutes before we finish the class, okay? Se me queda 10 minutos después de finalizar la clase. You're gonna have a feedback, okay? Ok, perfecto. Entonces, si no tenemos nada más que agregar o preguntar, nos vemos mañana, ok, en la última sesión from this module, ok. So, see you tomorrow. Have a good night, everybody. Good night. Good night, people. Good night. Bye bye. Good night. See you tomorrow. Good night. Ok, bye bye. See you tomorrow. Good night. See you tomorrow. Good night. Hello, teacher. Hello. Wait a minute, please. Okay, yeah, I'm gonna stop. I'm gonna wait for Omar to finish the section, and we're gonna start with the feedback. Omar, are you there? Okay, let's wait. Okay, good. Son las 10:08, Nancy. Vamos a tener 10 minutos extras de feedback para aclarar cualquier duda que usted pueda tener con relación a las clases que hemos estado teniendo. Okay. I don't know if you have any question about the topics that we were discussing last week and this week. No sé si tenemos alguna pregunta con relación a los temas que hemos estado viendo la clase la semana pasada y esta semana. Un poco, para ser bien honesta, teacher. Ajá. Es todavía con, bueno, con, o sea, como con el what time, sí lo entendí un poco, ¿verdad? Pero igual como para responderlo así de forma directa, sí me cuesta todavía. What time? Questions with what time? Preguntas con what time? Okay. Porque eso... Ajá, ajá. Okay, Nancy. Si yo le digo, what time do you go to sleep? ¿Cómo me respondería usted? I... ¿Qué significa sleep? Go to sleep. What time do you go to sleep? ¿A qué hora se va a dormir? Go to sleep. Ten. No. At. Ahí sí. At 10 p.m. Ah, okay. Vuélvame a repetir la respuesta. I go to sleep. At 10 p.m. At 10 p.m. Ah, okay. Very good.
Very good. I got to sleep at 10 p.m. Okay, excellent. Good. Ese es en cuanto a primera persona. Ahora bien, en tercera persona, what time does he, listen up, what time does he go to work? Nancy? No la escucho bien, teacher. Se corta. Dígame. Ok. What time? Ok, se lo voy a decir, lo voy a anotar acá también. What time does he go to work? Por favor. Ok, what time does he go to work? He go to work at 8 a.m. Ah, ok, very good. Solo que el verbo go, ahí sí ya llevaría la modificación con es. Sería goes. Ah, porque es en plural, ¿verdad? Porque es en singular. En tercera. Porque es singular, tercera persona, exacto. Ajá, singular, tercera persona. Ajá. Sería he goes, guess to work at. Ajá. He goes to work at. Ok, teacher. Bien. Ah, pues sí. Ah, no, ahí, no andamos. Han perdido. No andamos mal, entonces. Ah, sí, de bien. Ahí con eso del in, at, on. O sea, yo, quizá, bueno, sería practicarlo, ¿verdad? Pero. Uh-huh. Pero sí, todavía me confunde un poquito más que todo el in y el on, porque el at sí entiendo, ¿verdad? Que para lugares como cerrados o que para las horas o que tiene límite, sí. Pero el on y el in, ese sí me cuesta diferenciarlo un poquito nada más. Ah, ya okay. Así como enlazándolo en oraciones. Uh-huh, uh-huh. I got you. Bien, entonces vamos a poner la presentación que teníamos. Let's see. Vamos a poner un poco esa presentación que tenía al principio. Entonces, let me see. And I can share this to you. Bien, vamos a ponerla desde on. Ok, va, acá. Tenemos. Yeah. Tenemos at in here. In and we've got on. In a second. Yeah, this one. Okay, what's going on? Permítame. Me enloqueció ahí la presentación. Okay. Okay, we've got, give me a second. There you go. Ahí está. Good. Vamos a comenzar con on. Okay, when do we use on? Listen, generalmente utilizamos on cuando mencionamos una dirección, digamos, de cierta manera no tan específica, pero cuando mencionamos el nombre de la calle. Supongamos que yo quiera saber dónde usted vive, okay, y usted me diga, I live on Roosevelt Avenue. Ah, vivo en la avenida Roosevelt, ¿ok? Entonces, usted simplemente me está diciendo la avenida por donde usted vive, pero no me está diciendo el número de casa ni nada por el estilo, sino que vive en avenida Roosevelt, ¿ok? De manera general. Entonces, cuando damos una dirección tal cual así, general, utilizamos on, ¿ok? O cuando mencionamos simplemente la calle, ¿ok? On the street, en la calle. Okay, utilizamos on, ahí no utilizamos in. On the corner, en la esquina. Okay. On the corner, en la esquina. Entonces, esas preposiciones así, vocabulario así, utilizamos on, generalmente. Okay. Cuando mencionamos el nombre de una calle, cuando mencionamos una avenida, okay, o cuando proveemos una dirección, como le decía, una dirección de un lugar, pero no la damos de manera exacta, sino que solamente mencionamos, por así decirlo, el nombre de la carretera o de la avenida.
¿Ok? Perfect. Es como in. Lo general nada más. Exactamente. Good. Ahora, in. ¿Cuándo utilizar in? Look. Utilizamos in cuando mencionamos los países. ¿Cómo así? I live in El Salvador. Vivo en El Salvador. ¿Ok? You are in Guatemala. Ah, usted vivo está en Guatemala. Ajá, exactly. Entonces, cuando mencionamos los países de esa manera, generalmente utilizamos in. ¿Ok? ¿En qué otro aspecto utilizamos in? Cuando mencionamos ciudades. Cities. ¿Ok? In San Salvador. En San Salvador. In San Miguel. In San Miguel. In, what else? In Huayua. In Sonsonate, as department. Entonces, cuando mencionamos ciudades, ok, o pueblos, utilizamos in también. Ok. Ah, ok. Good. También utilizamos in cuando hablamos de espacios con zonas limítrofes. Ok. Pueden ser espacios abiertos, pero generalmente que tienen su zona limítrofe. Por ejemplo, un parque. Nosotros decimos in the park. ¿Ok? Cuando estamos dentro de esa zona. ¿Ok? In the park. Si usted dice, I am in the park. Estoy en el parque. ¿Okay? Una zona limítrofe. Ajá. O I play in the garden. Juego en el jardín. Entonces, el jardín tiene su zona limítrofe también. ¿Ok? Entonces, por eso es in, ¿ok? Zonas con limítrofe. In the neighborhood, en el vecindario. Vecindario. Ah, pero el vecindario también tiene sus zonas limítrofes, ¿ok? Sus boundaries. Entonces, por lo tanto, es in. O cuando estamos en un espacio encerrado, ¿vale? Entonces, in my house, por eso decimos in, ¿ok? Porque estamos dentro de... O sea, una zona limítrofe, vea. Exactamente. Ajá. Exacto. Right. En ese caso utilizamos in. Good. Ok. ¿Cuándo utilizar at? At es cuando mencionamos lugares específicos donde queremos ir, donde desarrollamos actividades o donde estamos en el momento de que hablamos. En el momento que hablamos. Example. Tenemos acá at the meeting room. Okay. At the meeting room. En el salón de reuniones. Okay. Entonces ahí estamos especificando, estamos siendo bien específicos de dónde nos encontramos. Ok. At work. En el trabajo. Ah, estamos especificando dónde estamos en ese momento. At work. En el trabajo. At the bank. Supongamos que usted va entrando al banco y alguien le llama y le dice, ajá, supongamos que alguien le llama y le diga, hey, where are you? ¿Dónde estás? Ah, y usted le diga, I am at the bank. Estoy en el banco. Entonces ahí está dando el lugar específico donde usted se encuentra. ¿Ok? Entonces, en esos casos así es que utilizamos at. Ok. All right. No sé si todavía tenemos alguna duda en cuanto a estas preposiciones. No, yo digo que ahí sí, ya lo entendí mejor. Ok, ajá, sí, sí. Falta practicar aún más, vea. Exactly, entonces ahí lo que... No, usted soy yo. Sí, entonces ahí más que todo, ahí sería un poco la práctica. Ajá. Teacher, y on, en el caso de for a surface... Ah, así. También on. Ajá, on cuando ya mencionamos sobre el surface, ahí es cuando es sobre superficie. Algo. Exacto, sobre una superficie, sobre una pared, sobre una mesa, ¿ok? Sobre algo, ¿ok? Que estés sobre algo. Que está lo que estamos describiendo. Por ejemplo, acá tengo mi computadora y está sobre la mesa. Yo digo, my computer is on the table, ¿ok? Está sobre la mesa. En esos casos utilizamos on. De ahí el otro es adjunto a, ¿verdad? Es como, es decir, como que está adjunto, es como que está dentro de. Ah,
En ese caso es, no, en ese caso es cuando nosotros, digamos, adjuntamos algo, pero hacia nosotros mismos, como por ejemplo el ponernos, por ejemplo, un anillo, un reloj, algo que esté adherido a nosotros. Entonces, si yo digo, I put my finger, my ring on my finger, okay. I use a watch on my hand. Uso un reloj en mi mano. Entonces, ahí utilizo on. On. Ajá, ¿por qué? Porque está, de cierta manera, adherido a mí. Adherido a mi cuerpo. Exacto, exacto. Entonces, en esos casos, utilizamos on. O sea, ¿quiere decir que está más relacionado a la ropa? O sea, a todo lo que está adherido con uno. Ropa. Ya, viéndolo de esa manera, ¿sí? Aunque más que todo joyería, para accesorios. Accesorios, exacto. Joyería. Ah. Exacto. Y el último es close to and driver. Es que acá no, o sea, sí lo escribí los ejemplos, pero no le entendí, así que. Ajá, using on, right? Utilizando on. Ajá. Ah. En ese caso ahí, cuando decimos close to a river, significa que cuando andemos cerca, por así decirlo, cerca o a la orilla de un río, usted va a decir on. I am on the Lempa River. Estoy sobre el río Lempa, pero significa que anda por la orilla. ¿Ok? Por la orilla. Ah. O que está cerca. Okay. Más que todo es como estar cerca de, ¿vea? Exactly, exacto. Ok. Ok, teacher. Yo creo que ya no tengo más preguntas. Ahorita. Ok, very good. Ahí vamos. Entonces, perfecto. Entonces, cualquier pregunta con relación a las tareas de la semana, ahí en el grupo, ¿ok? Cualquier duda. Ok. Sí, porque yo le soy honesta, yo no he hecho las tareas, pero hoy las voy a terminar para que estén todas listas mañana. Ok, perfecto, entonces. Okay, muy bien, entonces, vamos a estar viendo el avance. Ok, Nancy, so see you tomorrow, ok? Nos vemos mañana entonces en la última sesión. Good night. Good night. Primero adiós. Adiós, okay. Thank you. Bye, thank you.